Seguimos con las charlas de, de hoy de la Workcamp Barcelona 2023. Y en esta charla tengo el placer de presentar a Nawai, una persona desconocida para mí. No sé quién es. A ver, si es que si se habla de WordPress o Meetup y Terrasa, es que es Nawai. No, es que no, no bueno que también hay más gente pero <laughs> y también os voy a relacionar otra cosa eh, aquí los voluntarios van de verde y van de verde también que está muy relacionado con la sostenibilidad y es un tema que también está relacionado con la charla maravillosa que va a dar Nauai, que además es un concepto bastante novedoso que también eh, la gente le peta un poco la cabeza diciendo sostenibilidad y temas de, de, de WordPress y páginas web. ¿Qué tiene que ver? Pues eh, ya veremos. Veremos cositas. Pero también, eh, ¿por qué Nawai? ¿Por qué esta persona? Eh, <laughs> empiezo. Currículum. A ver. Eh, temas de génesis. Eh, 4.000 tutoriales de código en temas de génesis. <laughs> eh, plugins y temas para, de, para WordPress o SonPress. Eh, organiza obviamente la mitad de WordPress de, de, en Terrasa. Eh, además, eh, el tema del podcast de Freeland Es Muy fácil de decir. Ah, me ha costado. <laughs> eh, y bueno, aparte del blog. Y además, que es lo que realmente está relacionado con su, con, con su charla, es eh, que además forma parte del grupo de sostenibilidad de eh, W3C. ¿Se dice así? Si no, bueno, se queda así. Y ha empezado el proyecto eh, The Green Web uh, Foundation para crear un workshop sobre sostenibilidad para eventos de WordPress. Así que quién mejor de hablar para, de so, sobre sostenibilidad. Hay otras personas, ¿eh? Hay otras personas, pero es una de las grandes personas para hablar de sostenibilidad en WordPress. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Nahuay. Bueno, muchas gracias, Gisela, por la extensa presentación. Espero que no os hayáis cansado de mí ya. Y bueno, hoy os vengo a hablar de cómo podemos hacer el proyecto de WordPress más sostenible. La idea es comentarlo a dos niveles, tanto como usuarios o creadores de webs, qué cosas podéis tener en cuenta para crear webs más sostenibles, pero también cómo ha nacido una iniciativa en la que si estáis suficientemente motivados después de esta charla, especialmente, os podéis unir y hacer el proyecto de WordPress también más sostenible, ¿vale? Pero tengo que empezar reconociendo que tengo un problema. Eh, que, que no, no va a cuadrar bien con la introducción que ha hecho Gisela, pero yo no la conocía, así que yo voy a seguir con mi guión. El problema es que yo llevo varios años dando la chapa con, con el tema de sostenibilidad y me da la sensación de que aburro a las ovejas ya. Y por lo que sea, nadie me ha desmentido esto, ¿vale? Entonces, claro, yo me planto aquí y no tengo ni idea de si es la primera vez que oís hablar de sostenibilidad o si ya os suena un poco, algunos tengo controlados si y controladas, pero realmente no sé muy bien cómo enfocarlo. Entonces, mi primer reto es que no me recordéis cómo, cuando lo comentéis en la comida, pues yo he ido a una charla y había un señor quejándose sobre lo difícil que es crear una presentación sin conocer el perfil de las personas, como si fuera algo nuevo, ¿sabes? Entonces, para evitar esto voy a intentar hacer dos cosas. Uno, si es la primera vez que oís hablar de sostenibilidad web, plantar esa semillita. ¿Veis que, que bien lo he jugado ahí? <laughs> del interés. Y si ya conocéis el tema, pues con un poco de suerte, daros nuevas herramientas o trucos que podéis utilizar. Y si no, lo intentaré pues, resolver con sentido del humor o algún entretenimiento. O eso intentaré. ¿Vale? vale, pues el problema que ya os he contado. Eh, ¿Qué vamos a ver? Eso sí me gusta hacer un poco dentro de, de este inicio trepidante en el que <laughs> estáis ya diciendo... No vaya tan rápido, no voy. Me gusta hacer un esquema de lo que vamos a ver. Entonces, un poco de contexto para situaros y para que sepáis cuál es la relación entre sostenibilidad, internet y el tema medioambiental. Cifras que yo la primera vez que oí realmente me sorprendieron un montón y me gusta compartirlos. Además veréis que tienen sus referencias científicas detrás. Pues soy un hombre de ciencia, un tipo serio. Después un par de hipótesis, sobre todo juego con estas dos hipótesis para que la gente que igual la parte o medioambiental o de sostenibilidad todavía nos tiene muy enganchados y estas dos hipótesis son otros factores que salen beneficiados si tenemos en cuenta la sostenibilidad. Por otro lado los beneficios que tiene hacer webs más sostenibles, algunos trucos que podéis utilizar para incorporarlos en vuestro día a día y por último la iniciativa de sostenibilidad de WordPress para que sepáis pues dónde estamos, dónde nos reunimos y quiénes somos. Entonces, eh, por resumir mucho el tema, eh, existimos por encima de nuestras posibilidades. Resumiendo mucho, esto sería, tenemos un planeta finito, pero actuamos como si no fuera tan finito. ¿vale? Entonces, la idea es un poco vincular eso que ya podemos saber en otros sectores con Internet o crear webs. ¿vale? Entonces, si Internet fuera un país, sería el quinto en gasto energético. Esto es bastante. Y está proyectado que en un par de años será el cuarto, o sea, solo estará detrás de Estados Unidos, China e India. Es mucha energía. Ya veréis que la energía viene luego de dónde viene. Entonces viene principalmente de quemar carbón. No lo. Entonces, de hecho, se emiten más gases invernaderos que toda la industria, e industria aeronáutica junta, ¿vale? Para ponerlo en contexto, veis que, que no es no es poquito, y en general se, se estima que es un 3-5% de las emisiones de CO2 global, que no puede parecer mucho, pero os digo que sí que lo es, y sobre todo, como pasaba con el primer punto, lo que está proyectado es que en 2040 ya sea un 14%. Esto es un incremento muy bestia y tendría un impacto potente sobre el planeta donde vivimos y, y para nosotros. Luego, la movida, la movida no sería la forma técnica de decirlo, la cosa, la cosa que hay que tener en cuenta es que ahora mismo solo estamos entre un 5 y 31% de los hostings utilizan energía renovable, ¿vale? Aquí ya veis que hay un rango relativamente amplio, si vamos al informe de Greenpeace, es un gran Prix no, Greenpeace es sobre un 26% y hay este rango porque todavía muchos hostings no tienen una declaración Clara de cuánto CO2 se emiten, ¿vale? Y sobre esto hablaré luego un poco más adelante. Pero bueno, me imagino que después de este contexto ya veis que hay una relación directa entre la creación de vuestras webs o de vuestros clientes y el impacto que puede tener. Sobre todo, me voy a centrar bien en la parte medioambiental. Entonces, para que os hagáis una idea, esto es más anecdótico para que lo tengáis en la cabeza, es que una web o la carga de una URL supone entre 1,2 y 3,6 gramos de CO2, ¿vale? Para ponerlo un poco en contexto. Entonces, vamos a jugar con las hipótesis. Nos eh, llevamos a nosotros mismos, teletransportamos unos años adelante y ocurre que se crea un certificado de sostenibilidad web en base al CO2 emitido, ¿vale? Entonces, igual estés pensando, guay, te estás flipando, estás barriendo para casa, te estás viendo <laughs> arriba. Puede ser, pero aquí hemos venido a jugar. Así que os pongo ejemplos para que digáis, bueno, igual algo de esto podría acabar saliendo. ¿Vale? Seguro que os suena el, bueno, el, la imagen de la izquierda, que es la de la eficiencia de electrodomésticos. La de en medio, que pretende hacernos entender qué coches emiten más CO2 y cuáles menos, con, digamos, no mucha claridad, porque el peor es el B. Y el C es verde, y bueno, ahí se montaron un buen pitote que no vamos a resolver hoy. Y llevándonoslo un poco a nuestro ámbito, no sé si os suena ese sello de, de, la, de la derecha, de vuestra derecha, que es el de eh, que has cumplido con las guías de accesibilidad web. ¿vale? De hecho, esto básicamente es necesario en muchas webs gubernamentales. ¿vale? Entonces, algo no de sostenibilidad, pero sí de accesibilidad, ya existe y se pide como requisito en algunos contextos. Entonces, como yo he venido aquí, ay, qué pena que se me ha descuadrado el último pinito. Eh, como aquí he venido a todos estos es GPL y a dar ideas, y yo tengo un sistema que es muy sofisticado, que básicamente <laughs> eh, se llaman Nahuai Pinitos, gracias a que Juan Hernando aquí les dio el nombre, yo solo los utilizaba, y el concepto es que cuanto más sostenible es tu web, pues más pinitos puedes poner en el footer, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, esto igual hay que darle una vuelta, pero yo dejo la idea ahí por si algún diseñador quiere recoger el guante y tirarlo adelante. Vale, os voy a hablar de varias, varias, varias herramientas que lo que hacen es permitir hacer un... Sí, un assessment, no, sería una, un cálculo de cuánto CO2 emite o cuán sostenible es tu web, ¿vale? Voy a mencionar unas cuantas, pero voy a ir más o menos rápido. La idea es que... Vais a tener los slides con todas las fuentes, links y demás, que no, no os preocupéis por eso. Que encontréis una de estas que os guste y que os parezca que os está dando información relevante para mejorar un poco vuestra web o la de vuestros clientes y compararla en el tiempo, ¿vale? Porque veréis que a nivel de CO2 emitido, como todavía no hay un estándar, varían un poco los números, pero lo importante es que os ayuden, si queréis, a mejorar un poco la. Entonces, una de las más conocidas es Website Carbon Calculator. Te pone un poco en contexto, pues que estás en este caso en, en mi web, que estás en, en el 90% de las webs más, sí, más verdes, más sostenibles. Te hace una estimación del CO2. También te dice si estás utilizando, tu hosting está utilizando energía verde o no. Y te da un poco de contexto, ¿vale? De esos números de CO2 significan esto y lo otro. Luego está EcoGrader, que yo creo que salió incluso antes. Y bueno, ya veis que este sería también, te daba un, un número. Lo curioso es que estas herramientas siguen en, en evolución y lo bueno es que muchos de ellos hablan entre ellos, <laughs> intentan ir poniendo un poco estándares, ¿vale? En este caso, EcoGrader, ya veis que he pasado, esta es la última versión que salió hace un par de semanas y ya veis que he pasado de un 99 a un 95 en este caso. Lo interesante aquí no es tanto el número, sino que te lo desglosa mucho mejor y tú puedes ir a ver en qué sitios puedes mejorar, vale, y eso está muy bien porque bueno es una forma de gamificarlo y de facilitarte que tomes acciones que al final se trata un poco de eso, no solo de fardar de que tengo un noventa y tantos o lo que sea. Luego está EcoPing que tiene una forma bastante visual, a mí me gusta bastante y también tiene una parte en la que le llama Actions que son acciones que puedes tomar para mejorar esos números, vale. Otra vez os invito a que probéis y a ver cuál os inspira más y tiréis para adelante. Y luego también está Beacon que mezcla un poco los datos de, de emisiones de CO2 con algunos de PageSpeed, te lo muestra ahí, lo dicho. Si alguna de ellas os gusta y queréis ver un poco la evolución de vuestra web o de vuestros clientes, las podéis utilizar. Un recurso bastante chulo, si os empieza a meter un poco en este mundillo o intentar que queráis hacer cada vez webs más ligeras y demás, es Low Carbon que básicamente es un portfolio de webs que ya se han tomado un poco de molestia en que no emita mucho CO2 cuando las visitas y puedes coger o ideas o incluso si después de haber tuneado o si ya tenéis creada una web que emite poco CO2 y utiliza hosting renovable podéis enviarlo. ¿vale? Es una forma también pues, de darle visibilidad y, y hacer valer que tenéis eso en cuenta. Una de las eh, fundaciones más potentes que hay detrás de, de este mundillo es The Green Web Foundation, que te puede dar... Por un lado, este sello, vale, que es que básicamente te dice si la web está utilizando hosting con energías renovables o no. De hecho, tiene una API que es de la que beben todas las herramientas que hemos visto antes. Y lo que me gusta de los sellos es que, ya este es el de Website Carbon Calculator y el de Coping, es que es una forma de darle visibilidad a que estás teniendo eso en cuenta. Y entonces la gente igual su primer impacto es verlo en el footer de tu web, ¿vale? Dice, hombre, ¿y esto qué es? Y pueden clicar y ver más sobre el tema. Y sobre todo, si vuestro proyecto o el de vuestros clientes es, vamos a poner, un e-commerce de ropa sostenible, y además de hacer las cosas bien a nivel físico en el mundo real, <laughs> se van a la web y de repente abajo ven que tú estás utilizando energía renovable. Que la, bueno, que eso, estás emitiendo poco CO2 por cada visita y demás, hay una coherencia que claramente te puede ayudar ¿no? a, a posicionarte y a transmitir esos valores que, que son los que quieres hacer valer. Para que os hagáis una idea, ya hay algunos proyectos como BBC Future que en, al final del artículo añade cuánto CO2, más o menos, emite esa, el visitar esa página, ¿vale? Es una forma de visibilizarlo y, bueno, es BBC Future siempre mola más que que lo hagan en evadiola.com o en ciudadanove.com. Entonces, otra, otra... Lo siento, Juan, estás en, en mi línea de... Otra cosa interesante y que podríamos ver que, que hay cierta tendencia hacia, hacia eso es que Ecosia, que es un navegador, no sé si os suena, que plantan árboles según el número de visitas que hagas, han añadido esta hoja verde que podéis ver ahí al lado, al lado de las búsquedas de compañías que son B Corp, ¿vale? Esto es un certificado que tiene en cuenta cómo se trabaja dentro de la empresa, temas de sostenibilidad, también temas de que se trate bien a la gente que trabaja dentro, que también está dentro de la sostenibilidad. Entonces, bueno, básicamente, la idea es que, de la idea loca que os he comentado al principio de un sello de sostenibilidad web tal, que parecía muy loca, ahora ya veis que hay, bueno, a mis ojos hay pasitos de que se puede ir hacia ese modelo. ¿Vale? Voy a dar un trago de agua. Y luego tenemos la hipótesis 2, que vendría de la mano de la primera, si llegáramos a ese punto en el que hay un estándar. De CO2 emitido o de sostenibilidad de webs, ¿quién se podría montar al carro que os molaría un montón o os haría levantar las orejas a bastantes los presentes? Que Google empezara a posicionar. Menciono Google, siempre me gusta mencionar motores de búsqueda en general para no mantener este, este mercado tan sesgado, pero bueno, para que nos entendamos. Que Google lo empiece, lo empiece a tener en cuenta a la hora de posicionar, ¿vale? Y alguno está pensando, pero si Google está muerto, ChatGPT ya va a responder a todo. Bueno, esta idea era antes de que ChatGPT pareciera que fuera a hacernos hasta la cena, ¿vale? Entonces, cosas que ya tiene en cuenta Google y que no le llama sostenibilidad porque es performance y demás. Bueno, supongo que con los core vitals. Web Vitals ya estáis más o menos familiarizados. Tienen siglas que realmente son muy incómodas de recordar, al menos para personas como yo, CLS, FCP, déjame tranquilo. Eh, pero a lo que voy es que ya algunas cosas sí las tiene en cuenta, como el peso de la página, que en vez de decir peso de la página para que todos nos entendamos, le llama evita cargas útiles de gran tamaño. Que dices, mmm, a ver, ingeniero, pásaselo luego a alguien que le eche un ojo. Pero bueno, eh, la idea aquí dentro de esta hipótesis sería que no solo el peso, que es una parte muy importante, como comentaremos después, sino que imaginaros que esa API de saber si el hosting, sostenible, o sea, si el hosting está utilizando energía sostenible o no, coge esa información Google también y de alguna manera la refleja dentro de sus mil parámetros y demás. Pero entiendo que si sucediera esto, hay gente en la sala que empezaría a mirar el tema de la sostenibilidad de otros ojos, ¿vale? Y ahí es un poco donde os quiero pillar, siendo honesto con todo el mundo. Por cierto, cuando la primera vez que planteé estas hipótesis en mi cabeza antes de, de hablarlas, existía ya un grupo de sostenibilidad de la W3C, que es el mismo grupo que ha hecho, no es el mismo grupo, la organización es la misma que ha hecho las guidelines o recomendaciones de accesibilidad. Existía, pero no estaba activo. Y ahora sí que estamos activos y llevamos ya un año y pico con el objetivo de escribir unas recomendaciones de sostenibilidad web. Que sea algo, aspiramos a que sea algo parecido a lo que hay ya para accesibilidad. Estamos divididos en grupos, tenemos bastante texto eh, escrito y la idea es ponerlo junto y que luego bueno, pase todo el proceso burocrático, que madre mía, el proceso burocrático de una organización con la W3C. Curiosidad que igual os interesa saber hay un par de personas de Google en el grupo, trabajando como uno más, con lo cual, esto demuestra cuanto menos que hay interés, que nadie piense por ahora no están obligando a añadir cosas, simplemente están allí y es gente que quiere ayudar y entender cómo se pueden hacer mejor las cosas. Así que, ahora que ya os tengo totalmente dentrísimo, eh, querréis saber cómo podéis hacer webs más sostenibles, ¿vale? Entonces, por resumir, hay tres factores clave. Cantidad de la información, que este sería el peso de, de la página, ¿no? Spoiler, cuanto menos, no, no, no de texto, ¿eh? sobre todo ya veréis que es de otras cosas, cuanto menos mejor, ¿vale? Por otro lado, la fuente de energía, claro, ¿estás quemando carbón como un demonio para, para que tu web cargue o estás utilizando energía renovable? Bueno, pues tiene cierta relevancia. Y por otro lado, la accesibilidad de la información, que puede parecer que no está tan vinculado, pero probablemente es una de las cosas más importantes, ¿vale? Como veremos a continuación. Entonces, el tamaño importa. Y para que os hagáis una idea, el, yo creo que ya el peso medio de una página es de 2 megas, creo que un poco más, porque el problema es que vamos subiendo, como tenemos conexiones más rápidas, nos venimos arriba, metemos sliders, en fin, movidas. Eh, si lo tuviéramos que dividir... Es, la mitad de ellos son imágenes, un cuarto de ellas es vídeo y el resto es código. En código estoy incluyendo HTML, CSS y también las fuentes, por, por simplificar. ¿vale? Entonces, yendo bastante rápido y al turrón, porque estas son cosas que, como ya he comentado, me da la sensación de que todo el mundo lo tiene clarísimo, pero <laughs> lo quiero comentar. Eh, imágenes, no siempre necesitas una imagen. Es más, si estás metiendo una imagen de stock para hacer bonito, seguramente no es necesaria. ¿Vale? O sea, las imágenes están cuando dan más contexto o es un, eh, un capturas de pantalla para que entienda, pero eso de poner un paisaje con un hombre o una mujer mirando al infinito y... O sea, ¿está aportando realmente algo? La mayoría de las veces no. A ver, no me quiero meter aquí en todos los casos en particular, pero ya me entendéis por dónde voy. Luego, optimizar. Esto sería una charla entera. Lo bueno es que hay un montón de... De información ya online, básicamente redimensiona, para no subir tus fotos de 4 megas y, y 66 megapíxeles, comprime y luego intenta utilizar eh, formatos WebP, o sea, formatos modernos, como puede ser WebP, ¿vale? Que es simplemente la misma calidad, pesa menos que un JPG, y bueno, son cosas que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Luego, cosas más finas y que no me quiero enrollar mucho, es una opción sencilla, es pasar a blanco y negro una imagen tiene menos información, con lo cual pesa menos y son cosas más finas. Se puede hacer lo mismo con el eh, difuminar las partes de, de un lado de una foto. Si solo te interesa el centro, ya os digo que esto es bueno, hilar más fino, pero para que lo sepáis. Por otro lado, usar lazy loading, que WordPress ya lo hace desde la 5.5, pero lo he dejado aquí para que sepáis que WordPress también está mejorando y metiendo cosas a, bueno, en, en dirección a ser más sostenible. Los vídeos, lo mismo que las imágenes, pero multiplicado por 10, porque generalmente el tamaño va por ahí, ¿vale? No, normalmente no necesitas o casi nunca necesitas un video background, ¿vale? A no ser que seas un fotógrafo, que tienes unos time-laps de la Madonna y realmente va a vender que eres muy buen profesional eso, el resto no necesitamos, ¿vale? El autoplay, yo pensaba que es algo que teníamos eh, superado, pero justo el otro día hablando con Nora entró en una web que había un vídeo en autoplay. Y es como, no, en una web no tiene que ocurrir cosas, bajo mi punto de vista, si el usuario no quiere que ocurran. ¿vale? Y en este caso lo que estarías haciendo es descargar un montón de, de bits que al usuario no le interesan, lo cual es más energía ya, y ya veis por dónde voy. Luego optimizar lo mismo que con las fotos. Ob tema de resolución y de códex que se puede hacer que pesen mucho menos. A nivel de hostings, esto es un mundo, ¿vale? Entonces, voy, voy a comentar solo los puntos clave. Por un lado, elige uno que utilice energía renovable, algunos de los ya conocidos son servidores de Google Cloud o VH, y os dejo en los recursos el directorio de Greenway Foundation, que ahí podéis buscar vuestro hosting o ver qué hostings están utilizando ya este tipo de de energías. Y luego hay otros hostings especializados que son más sostenibles y aquí es donde paso a grados de sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad toda ella siempre es un gradiente, ¿vale? Se puede ser más o menos sostenible y puedes hacer más remar más a favor o un poco menos. Puedes ir desde los que obtienen la energía renovable directamente de paneles, hay hostings que tienen paneles o incluso molinos, cogen la energía y les dan hasta los carbon offsets, que sería básicamente plantar árboles, que me parece que están bien, hay que saber plantarlos dónde, cómo y demás, pero esta es la versión, si me preguntáis a mí, un poco más vaga. O sea, tienes que trabajar muy bien toda la parte de antes y tema de tener tanto software como hardware moderno para que se consuma menos. O sea, no vale que tú tengas hierros de hace 10 años estés y luego plantes cuatro y digas que eres un hosting verde, ¿vale? Pero si queréis hablar luego más del tema, eh, me pilláis por banda porque tengo opiniones, como podéis ver. <laughs> tema de código. Se pueden hacer mil cosas, voy a los básicos. No siempre necesitas un plugin, especialmente si es un mega plugin que hace 100 cosas y tú necesitas una. Llévate un ratito más y busca un plugin que haga esa cosa. Si no lo hay, a veces con pegar, copiar un poco de código es suficiente, incluso aunque no seas técnico, puedes hacerlo. Y si tienes un desarrollador de cabecera, pues maravilloso. Pero cualquier caso, dedicarle un, un poco de tiempo. Minimizar CSS y JS me consta que todos los aquí presentes ya lo hacéis, así que podemos seguir. Y lo que sí me gusta hacer hincapié es, es reducir el JavaScript al máximo posible. Esto lo recuerdo porque hasta hace pocos años había muchas animaciones y cosas un poco más chulas, efectos wow, que solo se podían hacer con JavaScript. Y ahora se pueden hacer cosas muy, muy guapas con CSS solo, ¿vale? Y eso supone mucho menos gasto, sobre todo en el dispositivo de, del visitante. Eliminar trackers innecesarios. Mm, os puedo contar mi propia experiencia. Yo empecé, como cualquier canelo, poniendo todo lo que se podía poner. El Google Analytics, el pixel de Facebook, el pixel de Active Campaign. <laughs> Entonces, hasta que no me metí un poco, curiosamente, con el tema de sostenibilidad y vi bueno, cómo se puede ir quitando cosas, no me di cuenta que no necesitaba en mi proyecto nada de esto. No digo que todos lo hagáis, pero este rollo de tener todo por si acaso tiene un impacto. Aparte que la web carga más lento y estáis dando datos a compañías que igual no las necesitan. Pero bueno, bueno si las necesitan, pero no queréis dárselas. No voy a entrar ahí porque eso sí que es otra charla. Vale, eh, tema tipografía, simplificando mucho, utilizar subsets, o es decir, si estáis utilizando solo latín, coger el latín y bajarlo en el formato WOF.2 que es más ligero y ya es, lo soporta el 98% de navegadores, ¿vale? Vamos a las cositas que igual no suenan tanto y que los que ya me habíais escuchado dar chapa sobre esto Decir, bueno, pues ha metido material nuevo, que menos mal. El inspector de Safari, no sé si sabéis que si vais a líneas de tiempo, hay una parte en CPU que te dice la, el impacto energético. vale Básicamente está midiendo cuando carga qué impacto tiene. Entonces ahí te puedes hacer un poco a la idea. Y una herramienta muy potente que acaba de sacar Firefox es Firefox Profiler, que cuando lo activas hace lo mismo. Lee un poco la carga y te da un análisis increíble o sea que esto está muy bien recordad que muchas cosas de las que he dicho son como de backend o cosas que tienes que hacer a nivel de servidor y esto tiene muy en cuenta el impacto que va a tener a nivel energético en el dispositivo vale y pasamos a la siguiente que es yo entiendo que a un cliente mandarle pantallazos del inspector de navegador no es lo más sexy que puedes hacer ¿vale? entonces en un caso real yo lo que vi es que me pasaron una web que es esta, la que está aquí una web que le gustaba mucho a un potencial cliente, pero que yo visité y de repente llevaba un minuto navegando y decía que hay muchos efectos wow que no sirven para nada y los ventiladores de mi ordenador empezaron. Y yo dije, ¿aquí está pasando algo malo? Y efectivamente estaba pasando algo malo. Abrí el, el inspector y ya veis que estaba todo el rato la CPU a tope, porque estaba pidiendo. Bueno, básicamente era JavaScript diciendo: haz cosas, haz cosas, no pares, dame más. Entonces, perdón, esto no. Esto, ¿Podéis editar esto? No aplaudáis estas cosas. Esto no estaba preparado, por cierto. Bueno, a lo que iba. Eh, lo bueno es que dije: esto tiene que haber una forma de enseñárselo al cliente y que lo entienda mejor. Encontré esta web que es Green Inspector que puedes ponerle la URL, la parte mala es que tienes que poner el email para que luego te manden el reporte, estas cosas no me convencen, pero es lo único que encontré, lo hice, no me ha llegado spam de ellos, por ahora todo bien. Entonces, lo que te dan es esto, es algo mucho más digestible, digerible, ¿sí? por, el, por el cliente. Y es, bueno, pues es, pongo el, el ejemplo de mi web porque es la que conozco y sin hacer grandes cosas es una web decente, no hace cosas terribles como esta, que básicamente lo bueno que te dice es... Cuánto se va a cargar la batería, el impacto energético que tiene. Básicamente, en un móvil se acabaría la batería muchísimo antes si estuvieras visitando esta web o este tipo de webs. ¿vale? Os dejo el, el, la fuente porque me parece que puede ser una forma de convencer a vuestros clientes de que esos efectos wow, en este caso es JavaScript y animaciones, pero os puede ser, servir para otros casos. ¿vale? Y el otro bonus que traigo es algo que yo tampoco tenía muy controlado hasta hace poco. Y es que yo sabía que hay muchos bots por Internet crawleando o rastreando todo, ¿vale? Pero hace no demasiado eh, salió un, un post, de hecho, de, del antiguo CEO de Yoast, que daba el dato de Cloudflare, que es bueno, un CDN bastante conocido, que decía que el 32% del tráfico son bots. Parte de pensar, nos vamos a la mierda, porque, <laughs> tú dirás, eh, pues te puede traer ciertas eh, reflexiones, ¿vale? Por un lado, WordPress en cada carga de página mete un header con 7, 8 URLs, ¿vale? Que puede ser el RSS, temas de, del Json y demás, eh, lo hace por defecto. Entonces, una cosa que podéis hacer es utilizar directivas del robots Txt, en el que le puedes decir, oye, haz este crawling más separado o le puedes decir, oye, no me rastres toda esta zona. Y los que no queráis meter mano aquí y tengáis el plugin de Yoast, esta parte de optimización de rastreo era de, en la parte, estaba en la parte premium de pago y la han pasado a la parte gratuita. ¿vale? Tenéis aquí un montón de toggles que os permiten desactivar que se creen esos, esas URLs, con lo cual es gasto energético que ganáis. Y ellos dicen que no tiene impacto de SEO y conocen bastante el tema. Hay un enlace que os dejaré también para que lo miréis. Vale, a nivel de experiencia usuario. Voy a ir muy rápido. Poner los contenidos y apartados solo esenciales. Contenido fácil de encontrar, que esto ayuda al SEO también. Contenido que sea escaneable, o sea, jerarquiza bien, tema de tipografías, que la gente encuentre el apartado al que quiere ir rápido. Reduce clics, ya podéis imaginar que si haces todo esto bien, menos clics, menos energía eh, necesaria y ya veis. Entonces, los beneficios. Ahora me he estresado porque me minuto tengo que poner un montón de cosas. <laughs> beneficios. Eh, o lo, como yo le llamo, efectos secundarios de hacer una web sostenible, que a priori vas a tener más SEO, la página va a cargar más rápido y demás. Mejora de experiencia de usuario, esto suele ir acompañado de una mejora de conversión, si tienes ese interés, que deberías. Una mejora de accesibilidad, que esto siempre es bueno. Y reduce el, co el coste del hosting, tanto de CPU o de almacenamiento que necesites. vale Y aumenta la vida útil de tu web, o sea, es también más sostenible en el tiempo. El mensaje final, básicamente. Que si, haces, si tienes en cuenta el tema de la sostenibilidad, tanto los usuarios como Google van a visitar más contentos tu web y al final hay muchos motivos por los que puedes crear webs más sostenibles, pero ninguno de ellos es malo. ¿vale? Y ya termino con la iniciativa de sostenibilidad, que básicamente los que estuvisteis en el contributor tuvimos la primera mesa. Y es una iniciativa en la que ahora estamos trabajando en dos proyectos, uno crear un handbook que facilite organizar WordCamps más sostenibles y otra el plugin de VP Sustainable. Nos reunimos todos los viernes en el Slack de WordPress Internacional. Y si tenéis más dudas, me preguntáis luego, pero es abierto a todo el mundo y ahí estamos unos cuantos motivados intentando dar ideas y hacer el proyecto más sostenible, ¿vale? Así que os dejo todas las fuentes aquí con sus referencias, herramientas, recursos, más recursos, libros. Y también vídeos de WordPress TV, que por cierto, el vídeo de Roberto Vázquez, que fue del 2019, fue el, la semillita que en este caso plantó que yo esté dando la chapa sobre esto. La podéis encontrar ahí también. Y nada, yo soy Nahuay Badiola, ya me ha presentado Gisla súper bien antes. Y muchísimas gracias, muchas gracias. <todos> Felicidades, Nawai. Eh, creo que ha faltado un poco más de, de contenido, de bibliografía, pero bueno, siempre se puede mejorar ese tema. Me, eh, me lo anoto. No se va a editar ese momento, <laughs> pero bueno, pasamos a, a la ronda de preguntas. Eh, bueno, vamos a preguntar sobre todos los temas que, que ha ido tocando. ¿Quién, bueno, ya... Ya tenemos al primero. Venga. <laughs> Dale. Buenas, Nawai. Buenas. Eh, una pregunta: sé que es un tema un poco, puede ser un poco polémico, no uh -huh. quiero meter ningún jardín, ¿eh? Vamos pero a solo por si existen datos. Eh, una de las cosas que nos da la impresión, o a mí personalmente, que tiene más efecto en cosas que se reproducen cuando no toca o que se cargan sin necesariamente que tú las pidas, es el tema de publicidad, uh -huh. el tema de lo que se incluye sin que tengamos especialmente ganas de verlo. Uh -huh. ¿Existen datos sobre qué, qué parte del impacto eh, a nivel de sostenibilidad <laughs> tiene eh, la publicidad que no es pedida o cómo puede afectar tener un bloqueador de publicidad, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad? Existen datos y Gisela. Va a haber una fuente más de datos en mis slides cuando lo actualice, porque no, no lo he hay te he avisado. Las que... Te faltan datos. Sí, 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 tenías razón. Ya he avisado. No, sí lo hay, no te, voy a, no te voy a saber dar el porcentaje ahora, era bastante bestia. O sea, en, creo que era Mirando o el New York Times o alguna publicación potente pasaba algo así como de 5 megas a 500 kilobytes si le decías que no te cargara las cookies. ¿vale? Era un caso ejemplo, eh, puedo recogerlo y lo pondré en las notas, pero es, es muy, muy evidente. O sea, las cookies, claro, que lleva, comporta todo, traqueadores y también ads y demás. Entonces, añadiré ese recurso y la respuesta es que sí, es mucho. Por eso lo de los trackers, sin enrollarme más ahora, es tener en cuenta todo lo que se carga, porque todo suma y pasas de repente de 500, que es un, un peso razonable, a 5 megas, que no lo es. Sobre todo si navegas desde sitios con conexión no tan buena como algunos tenemos suerte de tener. <laughs> Me alegro que te lo pase bien, Gisela. <laughs> yo, no sé si yo estoy aquí encantada. <laughs> yo aquí encantada. Siguiente pregunta. Hola. Eh, Aquí. Ay, sí, perdón. sí, A ver, Nahuel, no, por sí, favor, concéntrate. En, momen, en momentos musicales, ¿eh? Total, Foco, dime, por no. favor. Es que, a Foco ver. Sí, sí. Eh, tú hablaste sobre la vida útil, ¿vale? Sí. Bueno, yo sabía, sabía el tema de vida útil en productos, pero en página web, primera vez que lo escucho. Entonces, ¿me podías hablar un poquito sobre eso? Bueno, aquí, o sea, la vida útil que no he, no he abierto ese melón es. O sea, una parte es que hagas la web de forma que no necesites renovarla tan a menudo o que puedas, o sea, por ejemplo, WordPress da la sensación o puede parecer que carga más cosas de las necesarias, pero lo bueno es que tienes un, unos cimientos que te permiten que se va actualizando en el tiempo el solo y puedes solo modificar el contenido. Pero la parte que en realidad tiene más impacto en todo esto medioambiental sería la, la vida media de los servidores y que se hace luego con los discos duros eso tendría tiene en realidad muchísimo más impacto hoy no lo he tocado porque ya habéis visto que he ido un poco regulinchi de tiempo pero y también es verdad que cuando hablo de la parte de la nube de repente bajar tan rápido al mundo físico y cosas que nosotros no podemos manejar o controlar tanto como tú le puedes preguntar es ¿eh? realmente al hosting, Oye cada cuánto renováis eh, los, los SDs y si lo hacen a menudo es bueno, pero ¿qué hacéis con esos SDs? Bueno, me da la sensación de que me puedo tirar mucho rato hablando del tema. ¿Podría quedar obsoleta la web? Sí. No, bueno, claro, es... No, pero igual, sí, sí. No, en relación a, a, a quedar obsoleto. Sí, no, bueno, claro. Yo relaciono vida útil con... Sí, era un concepto general, tampoco quiero alargarme mucho aquí. Básicamente es que crees un sistema de información que se puede actualizar de forma sencilla. O sea, con WordPress eso lo tendrías relativamente eh, controlado. Si no utilizas, por ejemplo, un tema que secuestra tu contenido y que se deja de actualizar ese tema, y entonces se queda ahí mi... sí, secuestrado el, el contenido y va un poco más por ahí. Pero la... vale. Luego, si quieres, hablamos un poco más, que me da la sensación de que me estoy alargando mucho. Todo gracias. Rato. Es un concepto bastante filosófico. Sí. ¿eh? ¿Verdad? Sí. Sí. Eh, gracias. Felicidades por la charla. Gracias. Eh, dentro de lo que podrían ser buenas prácticas para tener web más sostenibles, podría ser, y tengo una duda con esto, por ejemplo, el uso de caches, CDNs. Sí. Pero, claro, nosotros eh, mejoramos el, a nivel de rendimiento en el sitio y consumimos menos, pero todo eso tiene una industria por detrás, sobre todo el tema de las CDNs, que también hay que medir ese impacto, ¿no? ¿Tenéis algo mirado en este sentido que pueda seguirnos, servirnos como, como guía o como consejo? Por de pronto ha estado en la tecla porque creo que tengo, he quitado una de las slides que era en hosting, hablar de toda la parte de tecnología caché y demás. ¿vale? O sea, realmente es importante, pero sabía que iba justo de tiempo y lo había quitado. El tema de la caché es súper mega importante, porque al final estás generando un, un fichero estático que es mucho más accesible y rápido, pero también el problema de mencionarlo mucho o muy al principio es que la gente es vaga y planta pinos en vez de... de, de y con la caché pasa un poco eso, ¿no? Eh, pero sí, en, en un proyecto, y yendo a las CDNs, en un proyecto que tiene visitas muy internacionales, una distribución, sobre todo de la parte estática, de imágenes y demás en CDNs, tiene un impacto bastante bestia. Si tienes un 90% de visitas en España, tienes que valorar si te quieres meter ahí o no, o demás. Pero sí, sí, o sea, caché y CDN son dos temazos, estaban aquí, pero por, por no enrollarme más. Y a nivel de datos, te lo busco, porque ya que estoy metiendo más datos a la bibliografía, así, así como en el otro, sí me suena un link que puedo recuperar. Aquí creo que no tengo número, pero miraré a ver si puedo. Muy buena pregunta. Eh, sí, um, última pregunta, ¿eh? Lo siento, los demás a sala de con el ponente sí. a interrogarlo. Sí. Bueno, solo comprobar eh, el tema de SEO, eh, has dicho que menos contenido mejor, pero a mí me, me sonaba contradictorio sí. para, el te, para el texto. Sí, largo... sí. Lo he dicho muy rápido porque iba pillado de tiempo, como habéis podido comprobar. Eh, sobre todo me refería a los estáticos, como pueden ser imágenes, vídeos y demás. El texto no pesa prácticamente, son bytes que van ah, a la vale. base de datos y una vez si generas un HTML se genera muy rápido, no hay que llamar a archivos. O sea que no hablaba de texto, hablaba de que el peso global en general lo que hace que pese una web, ya habéis visto, son imágenes, vídeos. Y luego código. O sea, puedes quitar eso o JavaScript o cosas. Sí. Texto tú sigue escribiendo todo lo que quieras. Ah. Tampoco metas 3.000 palabras generadas con chat GPT. Pero eso ya es una opinión. Esto no, no. Y mini, mini, última mini pregunta. Eh, eh, última. A, eh, a ver, no. a ver, a ver. He dicho una pregunta, ¿eh? No, eh que últimamente me, bueno, un cliente me pide web, webs blancas. Blancas. De fondo blanco. Y, a un momento se decía que consumía más luz, más, más pantalla. Cuanto mayor es el porcentaje de pantallas OLED que utilizamos, más impacto tiene el, el utilizar un dark mode o un fondo oscuro. Porque en las OLED no se encienden esos píxeles, con lo cual sí que puede haber una. Pero bueno, esto es empezar a hilar fino y estaría ahí un montón de cosas que se pueden hacer antes de meterse ahí. Pero sería otro factor a tener en cuenta. No. Bueno, y para muchas cosas más, para eso ya luego en la sala de ponentes. Sí. Y para finalizar. Sí. Y... Sí. Para finalizar, muchísimas gracias por la ponencia y por eso tenemos este regalo de parte de la organización.